soy madre soltera, tengo 38 años, tengo dos hijos varones. Mi vida siempre trabajé, desde los 14 años que trabajo. Empecé como empleada doméstica, después fui ayudante de albañil. Empecé en el municipio, también trabajaba en el plan trabajar, cortando pasto en la calle, limpiando las calles, haciendo sangre en las canchas, acá en Vaquero, que siempre juegan el partido, haciendo sangre, ensalada de fruta, y ahora hago bollo, también hago sangre milanesa para vender. Vendo en el municipio, en el centro de salud, por la calle. Eso es lo que me dedico yo, y eso es lo que es la chochi. Es la primera vez que yo me candidateo como concejal. Siempre trabajé en política, siempre fui dirigente, de 18 años que fui dirigente. Acompañé a muchos políticos acá en Vaquero y decidí ahora lanzarme como concejal por mi pueblo. Es mi primer concejalía, digamos. Y no pensé que iba a llegar, pero la gente me dio el apoyo muy bueno, que pasé con 350 votos, casi 400 votos. Y decidí, bueno, también ahora caminar, como decía, hacer una campaña pulmón. Caminar, hablar con la gente. Los chicos también me acompañan. Tengo un grupo lindo de chicos que son muy fieles, digamos, me acompañan mucho. ¿Y qué te llevó a presentarte en las elecciones, a buscar ser representante a los vecinos de Vaquero? Porque hay mucha gente que realmente necesitan y por ahí no se animan a llegar al municipio. Acá en Vaquero la gente es muy humilde, aparte son muy sumisos. ¿Ve? Y por eso decidí yo, una simple, digamos, chica de acá de Vaquero, nacida acá, todo, y sé la necesidad de la gente acá en Vaquero. Por eso decidí candidatarme como concejal para ayudar a esas personas. Como vecino, construir y hacer como una casa de comercio para ellos. Que ellos me ayuden a mí a construir eso para la gente. Y que hagan lo que saben hacer, lo que comida. Acá en Vaquero se vende mucho lo que come, empanada, bollo, todo eso. Acá en Vaquero es un pueblo que se dedica a hacer muchas cosas. ¿Y cuál ves vos que es la principal necesidad que tiene hoy Vaqueros? Vaqueros, no tanto el departamento de La Caldera, sino Vaqueros específicamente. Trabajo y vivienda. Eso es lo que necesita acá la gente de Vaquero. La gente neta de Vaquero necesita vivienda, que eso es lo que más se necesita acá en Vaquero, y trabajo. ¿Qué tiene Claudia Ibáñez que la diferencia de otro político, de otro candidato en las elecciones? Una humildad. Soy una persona muy humilde. Lo que otro no tiene. Conozco a mi gente,